Hace algunos años, mi esposo y yo decidimos tomar un respiro del bullicio de la ciudad y buscar un lugar tranquilo donde pudiéramos escapar del estrés diario y el ritmo acelerado de nuestros trabajos. Ansiábamos un refugio donde pudiéramos relajarnos y disfrutar de la naturaleza. Y fue entonces cuando se presentó una oportunidad única que no podíamos dejar pasar. Un día, nos enteramos de que el propietario de unos terrenos muy amplios en las afueras de la ciudad había fallecido y sus hijos habían decidido venderlo por lotes. Era como si el destino nos estuviera guiando hacia esa oportunidad. Sin pensarlo dos veces, decidimos invertir nuestros ahorros en la compra de uno de esos terrenos y construir una casa de campo con nuestras propias manos. La emoción nos embargaba mientras comenzábamos a planificar y soñar con nuestra casa de madera. Pasamos horas investigando y aprendiendo sobre construcción y nos sumergimos en la experiencia de elegir los materiales y diseñar cada detalle de nuestro futuro hogar. Aunque sabíamos que el proceso sería desafiante, estábamos dispuestos a trabajar duro para convertir nuestro sueño en realidad. La construcción fue un proceso largo y agotador, pero cada día nos acercaba más a nuestra visión. Mi esposo se convirtió en un experto en carpintería y juntos enfrentamos cada obstáculo con determinación y paciencia. Incluso en los momentos más difíciles, siempre recordábamos el propósito de nuestra aventura: encontrar paz y tranquilidad en medio de la naturaleza. Esa era nuestra meta y sueño como pareja. Pero como no podíamos hacerlo solos, él había contratado a dos ayudantes que vivían en las inmediaciones de un ejido cercano y que nos habían recomendado para los trabajos de albañilería: don Mario y su hijo Néstor. Siempre atentos y trabajadores con los que teníamos largas conversaciones en tanto llevábamos a cabo la construcción. Pero ocurrió un evento importante. Durante la excavación, para preparar los cimientos de un invernadero, en tanto sacaban la tierra cuidadosamente, una sensación de misterio y perturbación comenzó a envolver el ambiente al descubrir una formación de piedras que resultó ser parte de una antigua construcción enterrada en la tierra. Las paredes de roca que emergían ante nuestros ojos parecían ocultar secretos antiguos, susurros del pasado que clamaban ser revelados. Eso era algo muy extraño y antiguo, según decía don Mario, pues él había vivido durante toda su vida en esa zona y nunca supo de alguien que tuviera su casa de piedra, y eso más bien parecía un sótano base. Aunque recordó una historia contada por su abuelo, en el que decía que en tiempos de la Revolución habían llegado unas mujeres a habitar aquellas tierras, pero un día ya no se le vieron más por aquellas zonas. Él pensaba que los vestigios de esa construcción formaban parte de la casa que habitaban aquellas misteriosas mujeres. Debo decir que mientras sacaban la tierra, una sensación de abrumo y nerviosismo se fue apoderando del tiempo y mis sentidos. Algo había en ese lugar que poco a poco me inundó de perturbación e intenté que el entusiasmo de los hombres me motivara a no pensar cosas extrañas. A medida que desenterraban más y más, los hallazgos se volvieron cada vez más inquietantes. Fragmentos de cerámica rotos, utensilios corroídos por el tiempo. Todo aquello parecía contar una historia llena de tragedia y desolación. Había cráneos de animal y muchas piedras boludas con símbolos tallados en estas. En principio pensé que sería algo prehispánico, pero las cosas se notaban muy antiguas, de siglos pasados. Además, todo parecía hecho en la modernidad y herramientas muy peculiares que servían quizá para labrar la tierra. Cada objeto parecía transmitir una energía sombría, como si estuvieran impregnados de los anhelos y lamentos de aquellos que habían habitado ese lugar hacía tanto tiempo. Pero conforme continuamos con la excavación, descubrimos algo que nos heló la sangre. Una de las cosas más increíbles que comenzaron a surgir de entre la tierra fue un amasijo de huesos unidos entre sí
en una especie de formación macabra y enfermiza, por la dedicación que tuvieron en unir aquellos huesos con alambre y con hilo que parecía podrido, pero aún así, estos formaban una especie de cuenco muy grande en donde había más cráneos. Algunos hechos polvo, pero otros denotaban que eran de pequeños seres humanos, y eso nos desconcertó. ¿Qué acabábamos de descubrir?, pensaba. El macabro hallazgo nos llenó de escalofríos y nos hizo reflexionar sobre las vidas que se habían desvanecido en la oscuridad de aquel lugar olvidado. La presencia de estos restos humanos suscitó preguntas inquietantes en nuestra mente. ¿Qué había ocurrido ahí? ¿Por qué esos esqueletos habían sido abandonados y enterrados casi en secreto? Nuestra curiosidad y sed de respuestas se mezclaron en un ligero temor a lo desconocido. Don Mario y su hijo pensaban que podríamos haber descubierto un antiguo cementerio o incluso un sitio de entierro clandestino. La incertidumbre y el aura inquietante del lugar nos envolvieron aún más. A medida que profundizaban en la excavación, se revelaron detalles aún más perturbadores. Algunos de los huesos mostraban signos de trauma y violencia, lo que sugería una historia aún más funesta. La enigma de aquel soterrado sótano nos perseguía. Mi esposo decidió terminar de cavar y pensó que sería buena idea reportar el incidente. Pero don Mario le sugirió que no dijera nada y que dejara todo como estaba, pues a veces en las investigaciones se expropiaban terrenos y eso nos iba a perjudicar. Lo recomendable era dejarlos allí enterrados. Después de todo, eran huesos viejos y olvidados, pero yo no lo permití. Le pedí a mi marido que se los llevara de ese lugar a enterrar muy lejos en el monte que nos rodeaba, y que ese agujero que habían cavado quizá nos podría servir como preparación para una letrina. Y así lo hicieron. Realmente no quería que esos restos humanos estuvieran cerca de mi casa. Tenía cierta preocupación. Así que los hombres comenzaron a trabajar, logrando sacar todos los restos, y se fueron adentrando en el monte por una vereda, quedándome sola frente a una alumbrada que habían dejado encendida en tanto regresaban. Mientras me encontraba sola frente al fuego esperando el regreso de mi marido y sus ayudantes, la inquietud se apoderó de mí. El hallazgo perturbador en el sótano antiguo había sembrado semillas de inquietud en mi mente, y ahora me encontraba sumida en una espiral de pensamientos oscuros y temores latentes. Atizaba el fuego en un intento de calmar mis nervios, pero de pronto, un viento helado comenzó a soplar a mi alrededor, enviando escalofríos por mi espalda. Sentí como si la temperatura hubiera caído abruptamente y una sensación inexplicable de presencias cercanas me envolvió. Sin poder evitarlo, pregunté en voz baja si era mi esposo o sus ayudantes los que se acercaban. Pero en lugar de escuchar su respuesta, solo percibí el crujido de ramas rompiéndose y un sonido de pasos apresurados que parecían desplazarse de un lado a otro. La oscuridad que me rodeaba parecía densificarse y de pronto noté sombras en movimiento entre las copas de los árboles circundantes. Eran figuras oscuras y etéreas que parecían deslizarse sin esfuerzo, como si flotaran en el aire. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una sensación de opresión y angustia me envolvió por completo. Sentía una mirada invisible clavada en mí, pero no podía discernir quién o qué estaba detrás de aquellas sombras inquietantes. Mis instintos gritaban que me alejara, que buscara refugio en la seguridad de la casa de madera a medio construir. Sin embargo, algo me mantenía paralizada, incapaz de moverme del lugar. El miedo se entrelazaba con una extraña curiosidad y mi mente se debatía entre la necesidad de protegerme y el deseo de entender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Los minutos parecían eternos mientras continuaba observando las sombras danzantes y tratando de discernir cualquier indicio de su naturaleza. Pero en cuanto más me esforzaba por mirar, más difusas se volvían, como si se desvanecieran en la negrura de la noche. La tensión en el aire se volvía palpable y finalmente, mi instinto de supervivencia se impuso.
Con el corazón latiendo desbocado, abandoné el fuego y me apresuré hacia la seguridad de la casa de madera a medio terminar, cerrando la única puerta con fuerza detrás de mí, buscando un refugio contra las sombras inquietantes y la presencia desconocida que parecía acechar en la oscuridad. A medida que me adentraba en la casa, la sensación de ser vigilada persistía, como si los ojos invisibles continuaran observándome incluso en el interior. Intenté controlar mi respiración acelerada y calmar mis pensamientos tumultuosos. Con espanto, me di cuenta de que la casa a medio terminar no ofrecía ningún refugio seguro y solo me acurruqué en una esquina. Estaba tratando de rezar lo que sabía y esperar a que mi esposo y los demás hombres llegaran, siendo el momento más tortuoso y horrible. Cerré mis ojos. De pronto escuché una especie de siseo que me hizo abrirlos de nuevo. Mi mirada se dirigió instintivamente hacia la parte faltante del techo sobre mí, el cual aún estaba en construcción, y ahí, para mi horror, mis ojos se encontraron con un rostro desfigurado y horrendo. Era el rostro arrugado de una mujer. A pesar de esas arrugas y la apariencia envejecida, sus rasgos femeninos eran evidentes por las canas que salían de su cabeza envuelta en una negra capucha. Y esa mirada inquisitiva que me perturbó hasta lo más profundo de mi ser. La visión de ese rostro parecía contradecir toda lógica y realidad. Sentí como si estuviera atrapada en una pesadilla aterradora, incapaz de aceptar que lo que estaba presenciando fuera real. Mi mente luchaba por encontrar una explicación racional, pero el terror se apoderaba de mí. Me inundaba de una sensación de absoluta desesperación y de pronto, el rostro de aquella mujer horrible esbozó una sonrisa maliciosa, como si supiera que mi cordura se estaba desmoronando. La imagen se desvaneció ante mis ojos, pero su expresión diabólica se grabó en mi mente. Sin poder contenerme, un grito de terror escapó de mis labios y en un acto de pura desesperación, salí corriendo de la casa en busca de mi esposo, anhelando su presencia y su protección. Mis pasos tan valientes me llevaron a través de la oscuridad de la noche, mis ojos llenos de lágrimas y mi corazón latiendo con violencia. Parecían frenarme, pero lamentablemente, buscar a mi esposo resultó ser un error trágico. En mi desesperación, me adentré aún más en la zona remota, tratando de encontrar cualquier rastro de él y sus ayudantes. Sin embargo, a medida que me adentraba en ese lugar, la sensación de peligro y malevolencia se intensificaba a mi alrededor. Los susurros del viento parecían llevar voces amenazantes y las sombras que se movían entre los árboles parecían acechar en la oscuridad. Mi mente atormentada luchaba por discernir entre la realidad y las visiones perturbadoras que me acosaban sin piedad. Cada paso que daba me acercaba a una situación cada vez más peligrosa y desconocida, y finalmente, cuando el miedo y la angustia amenazaban con abrumarme por completo, me di cuenta de que había cometido un error al alejarme de la seguridad de la casita de madera. Entendí que debía regresar y buscar refugio como fuera, esperando que mi esposo y sus ayudantes regresaran. Con el corazón en la garganta y lágrimas en los ojos, corrí de vuelta hacia la casa sin atreverme a mirar atrás. Mis pies golpeaban el suelo con desesperación, impulsados por la urgencia de regresar. Pero en ese momento tan angustiante, me di cuenta que estaba perdida en medio de arbustos secos, cuyas ramas me dañaron, haciéndome sangrar y sentir un dolor lacerante. Mis gritos se perdían entre el aire y una garganta que se desgarraba por hacerme escuchar. Solo silencio y una pesadez fue lo que obtuve, y en ese momento, el horror se hizo más grande en el instante que miro cómo esas sombras comenzaron a surgir de entre los arbustos. Las sombras y figuras que emergieron del denso monte parecían desafiar todas las leyes de la realidad. Sus formas etéreas flotaban en el aire, envueltas en oscuros mantos que se movían con gracia en un vuelo sobrenatural. El ambiente se volvió aún más enrarecido con su presencia, y el aire parecía estar impregnado de una energía siniestra. Mientras estas apariciones se materializaban a mi alrededor,
pude percibir risas malévolas, voces inquietantes y sonidos chillones que me penetraban hasta lo más profundo del alma. Cada ruido me estremecía aún más, agitando mis nervios y acelerando mi corazón hasta límites insoportables. El ambiente empezó a llenarse de una tensión palpable, como si estuviera al borde de una pesadilla que se hacía realidad. Y en medio de esta aterradora escena, mi cuerpo no pudo soportar más. El miedo y la ansiedad se apoderaron de mí, asfixiando mi respiración. Mis sentidos se vieron abrumados por una amalgama de sensaciones caóticas y observé luces de colores danzando a mi alrededor, como destellos de locura y desesperación. La opresión y la falta de aire se hicieron insoportables y finalmente me rendí ante el caos que me rodeaba. Poco a poco, la negrura de la inconsciencia me envolvió y dejé de ser consciente de mi entorno. Me desvanecí en un mar de confusión y terror, dejando que el caótico momento me arrastrara hacia lo desconocido. En ese mismo instante me sumergí en un abismo de oscuridad y mi mente quedó en silencio, sin saber qué más me esperaba en ese mundo perturbador. El sol de la mañana comenzó a calarme con su calor y brillo, haciéndome reaccionar y despertar del letargo en el que me encontraba. Con gran esfuerzo logré incorporarme del suelo y mi cuerpo me dolía en cada fibra, notando que tenía además moretones en mis brazos y piernas, recordándome el episodio que había vivido. Algunas heridas aún sangraban, dejando pequeños hilos de sangre coagulada en mi piel. Me sentía terriblemente mal, mareada y debilitada, pero la necesidad de ponerme en pie fue más fuerte. Con gran esfuerzo lo hice, y al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que seguía rodeada del frondoso monte en el que estaba antes de perder el conocimiento. La realidad de lo que había presenciado y experimentado se hizo evidente. No había sido un sueño o una ilusión, sino una aterradora verdad. Lentamente caminé hacia la distancia, en dirección a la construcción. Cada paso era un desafío, pero estaba decidida a llegar ahí, a encontrar a mi esposo y buscar respuestas a todo lo que había acontecido. Pensaba que quizá también me estaban buscando y me apresuré como pude. En tanto me acercaba, la casa de madera se reveló ante mis ojos, inmersa en un aura de misterio y peligro. La estructura parecía igual que antes, pero ahora llevaba consigo una carga de secretos oscuros que yo misma había descubierto. Con un corazón lleno de temor me acerqué a la puerta y la empujé con cuidado. El interior estaba sumido en un silencio perturbador, pero mi necesidad de encontrar a mi marido me impulsó a adentrarme más en cada cuarto y en cada lugar, explorando cada rincón, gritando y buscando señales de alguien. Pero al darme cuenta que estaba vacía, sin rastro alguno de su presencia, la sensación de desesperanza y soledad me invadió una vez más. ¿Qué había pasado con ellos? Tan solo caí de rodillas en el suelo, agotada física y emocionalmente. Las lágrimas comenzaron a fluir de mis ojos, mezclándose con la suciedad en mi rostro. Me sentía perdida y sin respuestas. Aunque mi cuerpo estaba débil y adolorido, una chispa de determinación se encendió dentro de mí. Sabía que no podía quedarme ahí, sumida en la confusión y el miedo. Debía encontrar respuestas, descubrir la verdad detrás de aquel lugar y, sobre todo, encontrar a mi esposo. Tuve que regresar por un sendero donde habíamos dejado nuestro vehículo. Mis pasos lentos y mi visión borrosa de pronto me acercaron a uno de los peores momentos de mi vida. La visión que se reveló ante mis ojos fue devastadora y me hizo contener un grito de horror. Mi esposo yacía atado al tronco de un árbol. Su cuerpo maltratado y herido reflejaba el sufrimiento al que había sido sometido. Estaba amarrado de la comisura de su boca, desprovista de dientes. Se los habían arrancado todos. Las manos de igual forma se las habían mutilado de forma horrenda, al igual que sus pies.
Lo más raro es que no había una sola gota de sangre a pesar de lo aparatoso de todo. Mis lágrimas anegaron mis ojos al ver el dolor impreso en su rostro y un sentimiento de desesperación se apoderó de mí. Mi mente se negaba a aceptar lo que veía, pero la realidad era innegable. Aquellas oscuras presencias que me habían acosado durante la noche, quizá le habían infligido un terrible destino. La sensación de que mi mundo se derrumbaba en pedazos se hizo insoportable. La incredulidad y el dolor se mezclaron en un torbellino de emociones abrumadoras. Arrodillándome junto al cuerpo, acariciando su pierna y suplicando en silencio que esto fuera solo una pesadilla, que despertara de ese horror inimaginable. Pero nada de eso ocurrió. Ahí me quedé. No sé cuánto tiempo. Después tan solo me levanté y desaté el cuerpo de mi marido para subirlo a la parte trasera de la camioneta. De don Mario y su hijo tampoco había señales, pero pensaba que habían sucumbido de igual forma ante la locura homicida de aquellas presencias, que aún no entendía qué eran. Al conducir por la carretera mi mente estaba en shock. No comprendía cómo es que en unas cuantas horas lo había perdido todo. Y cuando por fin llegué a la ciudad, tuve que denunciar el hecho. Se hizo una pesquisa y me detuvieron como indiciada en el homicidio de mi marido y la desaparición de los hombres. Al final me dejaron libre por falta de elementos, pero la tragedia me consumía sin posibilidad de descanso. Meses después, tuve que regresar al sitio de la tragedia. Debía vender el terreno para quitarme todo ese mal recuerdo. Y al llegar, todo estaba en ruinas. La casa que habíamos levantado con tanto esfuerzo había sido quemada hasta las cenizas y el agujero donde encontramos los vestigios del horror estaba descubierto, pero sin nada en su interior. Antes de retirarme, pude mirar a una mujer que se acercó con rostro afligido. Era la viuda de don Mario. Tan solo me preguntó si no había sabido nada de su esposo y su hijo. Con pesar le dije que no. Entonces lo que me reveló me hizo temblar, tanto que tuve que sentarme para escuchar lo que tenía que decirme. Fueron las brujas del llano. Estoy segura que esas malditas dieron cuenta de tu esposo y mi marido y mi hijo. Sé que andarán por ahí, en el monte, y no voy a descansar hasta tumbarlas a todas, amenazó. Sus palabras me dejaron atónita y aumentaron aún más la oscuridad que envolvía aquel lugar. Las brujas del llano. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco perturbador. Su relato reveló una historia olvidada de cómo estas criaturas ancestrales habían gobernado con terror y miseria aquellas tierras, en épocas ya perdidas en el tiempo. El hecho de que mi esposo hubiera trabajado en el lugar que alguna vez fueran sus dominios me llenó de un escalofrío inexplicable. Las palabras de la viuda sugerían que estas malévolas presencias aún merodeaban la región, extendiéndose más allá del llano, hacia los misteriosos cerros. Me estremecí al pensar que en la oscuridad que acechaba en las sombras, en la presencia continua de lo desconocido, ahí habitaban esas presencias llamadas las brujas del llano. Y apenas iba a preguntarle algo cuando la mujer afirmó que mi vida había sido respetada por el simple hecho de ser mujer y proveedora de lo que estas criaturas ansiaban, menores que beber. Sentí una mezcla de indignación y determinación en mi interior. Solo quise olvidarme de todo. Le agradecí a la viuda por sus palabras y su advertencia, pues decía que me habían marcado. Con un nudo en la garganta y el corazón lleno de coraje, me dirigí hacia mi hogar, dejando atrás este recuerdo de lo que enfrenté. Las brujas de los llanos profundos son reales, y tuve la mala suerte de toparme con estas mismas, y viví para contarlo. Dejo mi testimonio. Con esta historia cierro este podcast, agradeciendo como siempre el que estés aquí acompañándome. Suscríbete al canal y activa las alertas
deja correr la publicidad para apoyarme en este proyecto. Si tienes dudas esotéricas o preguntas y respuestas que necesitan ser respondidas, pregúntale a Nelly del Valle, sanadora y tarotista. Te dejo el link en la descripción. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente episodio.